Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos de tour por Cundinamarca porque estamos acá con la nota nueva, aunque realmente no es nueva, sino es la anterior, pero todavía se sigue vendiendo nueva. El caso, estamos con la Peugeot 2008 Active en su versión Tour. Es una camioneta que nos incluye varios extras bien interesantes, enfocada en la diversión sobre cuatro ruedas, en los viajes en familia, en los viajes en amigos y bueno, vamos a conocer a la... Ya no sé cómo llamarla. Vamos a conocerla. Como ustedes lo recordarán, hace más o menos un año tuvimos la carrocería nueva, la nueva generación de esta 2008. Pero bueno, hoy concentrémonos en esta versión que tenemos acá. En la parte de las luces tenemos el colmillo del león en la parte de abajo, tenemos luces día en tecnología LED, las demás luces sí son totalmente halógenas, acá abajo tenemos las luces exploradoras, su parrilla es en color negro y tiene todos estos apliques en negro por alrededor, que pues la versión Tour es una versión más enfocada hacia la aventura. Los rines que tenemos acá son de 16 pulgadas, son unos rines bonitos, en acabado bitono con el fondo negro, lo demás en color plateado. Y tenemos también todas estas líneas en color negro, hacen que la camioneta pues se vea un poco más aventurera. En la parte de atrás tenemos estos stops, que si se pueden dar cuenta tenemos acá la garra del león. Y lo demás sí es en tecnología totalmente halógena. Acá en el centro tenemos el emblema de Peugeot con la parte de abajo, la placa. Tenemos cámara de reversa y acá abajo tenemos el bumper acabado en negro que tiene las dos luces antiniebla y los sensores de parqueo. Acá a la derecha tenemos la inscripción 2008 con la parte Tour, que quiere decir que estamos en la versión enfocada hacia la aventura. Y un dato interesante es que si nosotros compramos esta camioneta a día de hoy, mayo, junio del 2022 más o menos, nos va a incluir las barras de techo, nos va a incluir un tool, que es esa maleta que va en el techo, una carpa para cuatro personas y dos sillas, que está bastante bien y esto la marca lo hace para enfocar esta camioneta hacia los viajes en familia, hacia los viajes en amigos. Y ya, vamos ahora a verla por dentro. Viéndola ya por dentro, acá tenemos un volante, la verdad, bastante pequeño. Más adelante hablaremos sobre ese tema. Tenemos acá en la parte alta un tablero totalmente análogo. Toda esta parte de las puertas es en plásticos rígidos. Acá sí tenemos como una tipo de imitación de cuero. Los controles de los cuatro elevavidrios totalmente eléctricos. Acá tenemos los parlantes. En total son 6 parlantes. Las sillas son en este acabado en cuero, tela y en este color café, que habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste tanto, pero bueno, será es cuestión de cada quien. Algo que tenemos acá es la palanca de cambios, que como se pueden dar cuenta es en este acabado tipo cromo con el modo manejo sport, el modo manejo eco. Pero una cosa que no me gusta mucho es que vean con este sol, la verdad refleja bastante y pues en ocasiones puede llegar a molestar. Acá en esta parte tenemos todo el control de aire acondicionado, es un aire acondicionado automático doble zona. Y acá en esta parte de arriba tenemos la pantalla de infoentretenimiento. Es una pantalla de 7 pulgadas, que esta pantalla es táctil, pero funciona de una manera bien curiosa, más adelante hablaremos de eso. Acá tenemos un puerto USB tipo A, acá para apagar o prender la pantalla. Y acá abajo tenemos el otro puerto USB tipo A y una salida de corriente de 12 voltios. Y acá al fondo tenemos dos portavasos de un tamaño relativamente pequeño, como buen carro francés, pero algo que no me gusta es que no son muy profundos. Entonces si uno tiene un café o una bebida que no va a estar tapada todo el tiempo, se puede regar. Acá tenemos el freno de mano, que tiene una forma bastante curiosa, es bastante grande, nunca he visto un freno de mano así. Y acá atrás tenemos una pequeña guantera con su respectiva tapita de corredera, que es profunda, es la verdad bastante bien. Tenemos acá un techo panorámico bastante grande que en este caso no abre y la iluminación que tenemos acá adentro es totalmente análoga, luz tradicional. Vamos ahora a verla atrás. Bueno, ya estando en la plaza trasera, lo primero que tenemos es que esta silla está en mi posición de manejo y acá me siento la verdad bastante bien. Para cabeza tengo 4 dedos, para piernas tengo 2 manos y puedo meter los pies debajo de la silla del conductor, entonces va a estar bastante bien. Acabamos esto para que se vea mejor. La parte de las puertas acá atrás se sigue manteniendo el plástico rígido. Tenemos acá la parte del descansabrazos
en material tipo cuero. No tenemos descansabrazos, pero lo que sí tenemos son las tres reposacabezas. En la plaza de la mitad, si yo me siento, voy a quedar cómodo. No es una silla muy dura, realmente no es para nada dura, pero lo que sí nos viene a hacer falta son salidas de aire acondicionado o incluso puertos USB. Detrás de cada silla tenemos un revistero que estará bien para guardar alguna que otra cosa, pero ya. Esta camioneta ideal será para 4 personas, o si son 5, ojalá que el quinto sea un niño pequeño. Y por último tenemos acá el espacio de baúl. Tenemos un baúl totalmente manual. Tenemos un espacio total de 422 litros, que es un espacio bien aprovechable. Esta bandeja no sube con la tapa del baúl. Y acá abajo nos encontramos una llanta de repuestos, ahorra espacio, y la herramienta. Acá en esta parte tenemos una luz de tecnología halógena, tecnología tradicional, y ya, no tenemos ni ganchos, ni anclajes, ni redes, ni nada por el estilo. Solo tenemos acá el espacio cuadrado, que para la mayoría de personas va a estar más que bien, más que suficiente. Y ya que estamos un poco de tour por Cundinamarca, vean este paisaje. Y lo que tenemos allá es la central hidroeléctrica La Huac, la que está muy cerca a Mesitas y a La Mesa. Y lo que se ve por allá al fondo es el río Bogotá. No sé si lo alcanzan a escuchar. Ahora sí, continuemos con lo que nos gustó y lo que no nos gustó tanto de esta Peugeot 2008 Tour. Hablando ahora un poco del equipamiento, esta camioneta tiene cosas interesantes, cosas que no tanto para su precio. Lo primero es que tenemos una pantalla de 7 pulgadas con conexión a Apple CarPlay, conexión a Android Auto, eso sí, por cable, todavía no tenemos nada inalámbrico. Tenemos un tablero análogo, tenemos una caja tradicional de un solo clutch de 6 velocidades y tenemos materiales plásticos casi por todo el habitáculo. No está mal, realmente la camioneta se siente bien. Ya si nos metemos a hablar un poco de temas de diseño, habrá gente a la que le encante los diseños de Peugeot, habrá gente a la que no le encante, eso sí ya pues es un algo más subjetivo, pero esta camioneta no tiene nada espectacular que uno diga va a resaltar por esto, pero tampoco le hacen falta cosas esenciales. Tenemos control de tracción, control de estabilidad, ABS, también tenemos el asistente de arranque en pendientes, tenemos también una dirección electroasistida, entonces tiene lo necesario para que cualquier persona se sienta a gusto y no sienta que está en un carro de hace mucho tiempo, sino que está en un carro 2022. Eso sí, no tenemos limpiaparabrisas automáticos, no tenemos luces automáticas, no tenemos control de cambio de carril, no tenemos asistente de frenado, pero para la categoría ningún carro lo tiene. Entonces el equipamiento está bien, tiene lo justo, tiene lo necesario. Ya entrando a hablar un poco en tema ahora sí de lo que me ha gustado y de lo que no me ha gustado, lo primero que no me gusta mucho es el tema de la posición de manejo, por lo menos en mi caso. Siento la silla bastante alta y para ver el tablero me toca bajar el volante mucho, entonces el volante lo tengo muy abajo. Me siento manejando un carro, la verdad, muy grande, porque pues sí, la posición de manejo es de un carro un poco más grande. Y si subo el volante a una posición ideal, ya tenemos que no podemos ver el tablero. Si lo queremos ver entre la parte central del volante y la parte alta, es una visual bastante pequeña, entonces es difícil acomodarse un poco a este carro. Habrá gente que se pueda acomodar perfectamente y va a estar bien. Otra cosa que como que sí, pero como que no, es el tema de que en el volante no tenemos muchos controles. El de subir y bajar el volumen es una ruedita, pero es algo lenta, o sea, es difícil encontrarla. A la derecha tenemos una ruedita también para cambiar emisoras o para cambiar canciones si tenemos conectado a nuestro celular. Y a la izquierda detrás tenemos un control bastante similar a lo que vemos en los Renault, pero en este caso no es para el infoentretenimiento, sino es para el control crucero. Es un control crucero con limitador muy tradicional que va a estar bien. Y a la derecha del volante tenemos el switch, porque esta llave todavía es de navaja, todavía es de meter y girar, no es una llave keyless ni nada por el estilo. Que vuelvo y digo, habrá gente a la que le moleste, habrá gente a la que le dará muy igual por este rango de precio. Ya en cuestiones de manejo tenemos un motor 1.6 de 114 caballos de fuerza.
que no es un motor deportivo ni nada por el estilo, simplemente es un motor justo para este carro. Tenemos tres modos de manejo, se podría decir. Tenemos el modo eco, un modo normal y tenemos un modo sport que va a llevar un poco más alta las revoluciones del motor y al momento de hacer los cambios los hará de una forma un poco más agresiva. Listo, ya estamos aquí en una vía principal, vamos a hacer una aceleración de 0 a 100. Ahorita estamos un poco más abajo de la altura de Bogotá, entonces va a ser una prueba interesante. Y llegamos a 100 kilómetros por hora. Y bueno, ya nos podemos dar cuenta de que la camioneta no es rápida, no es lenta, está justamente en lo que debería estar. Y otra cosa que me gusta mucho y no me gusta tanto es el tema de la suspensión. Porque para un uso normal, un uso de ciudad, en Bogotá, con huecos, con baches, uso en carreteras colombianas, va a estar bien porque es una suspensión súper blanda. Es una suspensión donde uno casi no siente las imperfecciones del camino. Pero en el momento que uno quiera salir a manejar, sí va a ser una suspensión ya bastante blanda. Esta 2008 va a ser perfecta para ir de punto A a punto B, pero pues la diversión de ese trayecto no va a ser tanto. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el público ideal de este carro? Yo lo veo como una familia joven, una persona joven que quiere su primer camioneta nueva, quiere empezar por lo más chiquito y después ir escalando hacia lo más grande, que quiere un carro bonito porque este carro tiene sus ángulos muy bonitos. Habrá gente a la que no le parezca, pero pues habrá gente a la que sí. Y también que quiere un carro con el equipamiento suficiente, que necesite lo necesario, valga la redundancia, que no se deje influenciar por luces, por equipamiento ya bastante complejo, sino que necesite un carro tipo camioneta que le funcione para ir de punto A a punto B de una manera fácil, de una manera económica y que además quiera una carpa, un tool y dos sillitas de camping para llevar con su pareja o con su familia o con el amigo o con el que sea. Y bueno, hasta acá llegó el video de esta semana. Dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció esta 2008 Active. Si sabían que todavía se vendía aquí en Colombia, si no lo sabían. Si prefieren la nueva, si prefieren esta. Dejen cualquier cosa que se les ocurra en los comentarios. Y nada, mi nombre es Federico y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y con un carro nuevo. Bye bye.